canal, a su canal, a mi casita, a su casita. Sean todos bienvenidos. El día de hoy les traigo un video diferente. Bueno, no tan diferente, pero diferente. Este video me lo pidió mi hermosa Tai Ideas. Aquí les voy a estar poniendo su canal. Por si aún no la tienen, vayan a su casita. Ella me estuvo comentando que quería un video sobre explicando lo que es, cómo se aplica el primer, cómo se aplican los correctores y todo eso, creo que lo básico, ¿no? Pues miren, yo ya empecé con mi cejita hecha, creo que una me quedó más sueca que la otra, estoy a batallo, pero pues ahí vamos. Entonces, yo lo que aplico en mi carita, lo primero que aplico es una crema hidratante. La crema que yo utilizo es esta. Enfoca cámara. Bueno, es esta. Bueno, lo voy a enseñar en la cajita. Es esta. Esta es la crema que yo utilizo. La verdad que a mí me funciona bastante, bastante bien. Y no deja la piel grasosa ni sin sensación grasosa. Esta crema lo que promete es eso. Dice extracto de sandía de origen natural y antioxidantes, gel hidratante sin sensación grasosa. Es un gelecito, pero la verdad es que deja la cara bien hidratada. Enseguida lo que yo aplico es un primer. Es este primer. Este es de la marca Sanille. Pueden utilizar de la marca que ustedes quieran. Ojo, hay primers dependiendo para el tipo de piel. Mi piel en este caso, cuando hace bastante calor, suele ser grasosa. Bueno, no tan grasosa, pero más o menos, ¿verdad? Y cuando está en este cambio de calor a frío, tiende a ser un poquito seca. Entonces yo el primer que utilizo es para, es mixto, o sea, para ni para grasosa ni para seca, más o menos, ¿verdad? Entonces este es el que yo utilizo, la verdad es que me ha funcionado bastante. Yo utilizo poquito, tampoco no voy a poner mucho, con este es suficiente. Yo no utilizo mucho y lo vamos a poner, yo lo pongo aquí en lo que es mi naricita, entre mi naricita y mi carita, en la frente. O sea, no aplico mucho. Miren, todavía tengo aquí de lo que me puse. Este es el que yo utilizo. Ok. Después, ojo, cada persona utiliza en un orden diferente las cosas, ¿verdad? Yo en este caso lo utilizo así y voy a dejarlo secar. Seca bastante rápido. Y después lo que pongo es un balanceador de pH. Este es el que yo utilizo. Es balanceador de pH y fijador. O sea, se puede utilizar antes y después del maquillaje. Como en este caso ya secó, me voy a explicar. Y también lo voy a dejar secar. Miren, aquí tengo estos dos correctores. Puede venir en esta presentación o pueden venir en esta otra presentación. Esta aún está nueva, esta aún no la he utilizado. Miren. Estos son contornos. Estos se pueden utilizar para contornear el rostro, la nariz. Yo también se pone en la frente, pero yo no me lo pongo en la frente porque tengo la frente muy chiquita. Miren, me caben dos dedos. Entonces, pues si me pongo contorno en la frente, obviamente mi frente se va a ver más chiquita y no queremos eso. Los contornos en tonos verdes son para la rojez, la irritación. Por ejemplo, hay muchas personas que aquí por la nariz tienen muy rojo, les va a funcionar bastante. Los tonos marrones o rojitos les sirven para las manchitas. Por ejemplo, yo aquí tengo
tengo una manchita, miren, ¿se fijan? Tengo una manchita, aquí tengo manchitas, aquí tengo manchitas. Entonces, esto me va a funcionar perfecto. Esto lo pongo antes de poner mi base, ya para que cuando ponga mi base se oculte, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo pongo. Entonces, después siguen los correctores. Los correctores es para iluminar el rostro. Eso se pone aquí en la oreja, iba a decir, en la ojera, aquí, en el huesito de la nariz, puede ser en la frente, aquí, para iluminar el rostro. Y pues obviamente el contorno, como ya les comenté, es para contornear el rostro, para que nuestras facciones se vean un poco más finitas. Los tonos amarillos, si no me equivoco, porque no sé mucho, son para disminuir ojera. Creo que es para eso, ¿ok? Entonces, y los tonos blancos son para preparar nuestro párpado para cuando, ¿cómo se dice? Para que nuestras sombras pigmenten un poquito más, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es que voy a empezar poniendo el concealer en tono rojito. Y yo lo voy a poner, dejen que salga, porque luego me sale mucho y ahí ando batallando. Ok, ya salió. Yo lo voy a poner aquí, miren, aquí. Y aquí, en esta manchita que tengo aquí y en esta manchita que tengo aquí. Yo tengo bastantes manchitas, amigas, porque ya les he comentado en otros videos. A mí cuando es mucha calor, me sale a salir ronchas, como sarpullido, lo pueden conocer en varios lugares. O simplemente ronchas, ¿verdad? Ahora con mi Beauty Blender húmeda, porque tiene que estar húmeda para que no absorba mucho producto, voy a empezar a difuminar. De primero se van a espantar porque van a decir ¡ah! Pero no, ya después queda súper bien. A toquecitos, recuerden que todo esto es a toquecitos. Ok. Ay, me llegó un mensaje, espérenme. Listo. Así, ok. Ya que tengo eso, amigas, lo que voy a pasar a hacer es aplicar mi base. Yo revuelvo dos tonos de base. Si te fijas, una está un poquito más oscura y una está un poquito más bajita. Y utilizo dos marcas diferentes. Este es de la marca Tylamay y este es de la marca Bisú. Que pues ya saben que a mí la marca Bisú la amo. Yo me voy a poner un poquito aquí. Ahí está muy duro, ahora no quiere salir. Ok, ya salió. Y me voy a poner un poquito de la marca Bisú. Ok, ahí está. Y con una brochita las voy a revolver. Ok. Y después empiezo a poner mi base. Igual lo que se me hace más fácil con la brochita. Listo, ya que parecimos mapache, vamos a empezar a difuminar. Igual a toquecitos. Ahora no traigo mi diadema porque quién sabe dónde quedó, se me perdió.
el domingo que grabé video, no supe dónde la dejé. Bueno, ya que terminé de difuminar, se fijan, disminuyó un poquito todas las manchas, disminuyó bastante. Como en este caso yo no tengo rojez, pues no utilicé el tono verde. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a pasar al corrector para mis ojeras y para iluminar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro corrector de la marca Bisú en el tono número 5 y con otra brochita voy a, porque no me gusta agarrar el producto, ¿sabes? Y con otra, bueno, cuando es así que no puedo sacarlo, pues sí con así, pero cuando puedo sacarlo, pues utilizo, ¿sale? Voy a ponerlo aquí. Ahí lo voy a poner. Y mi contorno. Primero va todo lo que es el producto en crema y después todo lo líquido. Mi contorno voy a ponerlo aquí. Y ahora sí. Y paso a difuminar. Primero los contornos. Y luego con otra Beauty Blender Mini, con un huevito chiquitito, voy a pasar a difuminar mi corrector. Aquí tengo mi espejo. ¿Se fijan? Ok, ahora fuera de cámara voy a pasar a difuminar todo esto. Ok, ya que terminé de difuminar, ahora sí paso a sellar mi base con polvo. Ok, yo tengo el polvo marca Bisú en el tono número 13, bronce, y con una brochita voy a pasar a
sellar. He andado consiguiendo los polvos casi últimos para esto del corrector y todo eso, pero no los he podido conseguir. He ido a varias tiendas, no están agotados. Hay otros de los polvos banana, pero casi no me gustan. Tengo unos y no me gustan bastante. ¿Te fijas? Ok, prosigo. Ya que sigue mi base, ahora voy a pasar con los contornos. Aquí tengo esta paleta de contornos Bisú y con otra brocha voy a tomar este tono y voy a revolver un poquito con esto. Pigmenta bastante, amigas, ¿eh? Así que mucho cuidado cuando como yo les comento, amigas, a mí nadie me enseñó, quizás por eso no sé. O quizás hago unas cosas mal, así que coméntenme los que son ahí expertas en el maquillaje, que se maquillan muy bonito, como es esta mi Cintia Cepeda. Cintia Cepeda, suscríbanse a su canal. Fabi Vlog. Que estoy bien contenta, amigas, porque ayer, bueno, quizás cuando ustedes estén viendo este video ya habrá pasado días. Ayer mi Fabi Vlog llegó a su guanque. Yo estaba llorando como de noche que hablé con mi hermosa Vlogs Marimas. Yo estaba llorando cuando llegó a su One Cake, porque creo que todos empezamos aquí en YouTube por cosas muy distintas. Quizás muchos por un sueño, quizás muchos por entretenerse, quizás muchos con una maletita llena de no sé, amigos, de sueños, llegar muy lejos, compartir un poquito lo que todas sabemos. Y ayer que llegó a su 1K, amigas, yo estuve llorando. Miren, amigas, ahora aquí donde puse mi contorno, voy a pasar a ahí. Y yo estaba llorando, amigas, de felicidad, porque hay que alegrarnos por los... Ahí me quedó muy feo. Hay que alegrarnos por los logros de nuestros colegas. No hay que ser egoístas, no hay que tener envidias con nadie. Siempre hay que apoyar, hay que ayudarnos todos con todos, porque recuerden que a lo mejor algún día nosotros vamos a estar en esa situación. Así que hay que ayudarnos, amigas. Porque como decían ahí en los comentarios cuando estábamos llevando al 1K, unidos todos hacemos cosas muy bonitas. Así que apoyémonos todas, unámonos y verán que todas vamos a crecer, todas. Todas crecemos. Y yo estaba bien contenta. Les cuento, amigas, que pasando a otro tema, he tenido unos días bien complicados, bien difíciles, como que me estoy deprimiendo, que no quiero llorar, porque hablando de este tema me da mucho sentimiento, pero creo que yo se los quiero compartir porque yo siento como que ustedes me escuchan, como que yo estoy platicando aquí con ustedes. Y bueno, amigas, a ver, permítanme.
Ya que terminé de contornear mi rostro, voy a pasar con el rubor, que eso también es de la marca Bisú. Yo lo pongo en esta parte, amigo, digo, en esta parte, arriba del contorno. Ahora sí, amigas, volviendo al tema, como les digo, yo siento como que ustedes son mis amigas y somos una familia y todas nos escuchamos, nos entendemos. Y últimamente he andado muy triste. Anoche fue una noche muy mala. Casi no puedo dormir. Estoy, a ver, déjenme las bajo poquito porque están muy altas. Estoy muy, muy deprimida. Anoche les compartí un videito que si no lo han visto, véanlo, es un short, esto lo tiene, me invadió la tristeza, algo así, y cuando falleció mi papá, amigas, yo no lo sentí mucho porque por dos motivos muy diferentes. Cuando falleció mi hermana, yo a mi hermana la vi morir y son dos amores diferentes, el cariño y amor que yo le tenía a mi papá al cariño y amor que yo le tenía a mi hermana. Entonces, como les comento, yo a mi hermana la vi partir, a mi papá no me tocó verlo partir y siento que eso es lo que traigo, como que no me cae el 20 todavía. Como que no me cae el 20, como que sí, ya no está, pero como que yo siento que voy a ir ahora solo y lo voy a encontrar ahí, ¿saben? En este caso con lo de mi hermana fue muy distinto porque, vuelvo y repito, yo la vi partir, la vi morir. Y estuvimos en su velorio, la velamos, la cremamos. O sea, yo viví todo ese proceso. En cambio con mi papá, yo no lo velé, yo no lo vi partir. Yo no estuve ahí para decirle un último adiós, unas últimas palabras. Creo que eso es lo que... creo que eso es lo que traigo atorado y no lo he podido sacar. Y ay, discúlpenme, amigas, pero es que yo necesitaba sacarlo, yo necesitaba desahogarme. Y siento que eso es lo que traigo, lo que traigo aquí en mi pecho atorado. Y ahora siento como que ya me está cayendo el 20 porque pues se vienen unas fechas muy tristes. Para los que son de México, pues saben que aquí en México el 2 de septiembre hacemos nuestro altar, nuestra ofrenda para nuestros difuntos. Y siento yo que es eso lo que traigo. Como que traigo tantas cosas atoradas. Y yo siempre, ¿saben? Yo siempre me guardo todo. Siempre me guardo mis pensamientos, mi sentir, nunca le comento a nadie. Siempre me lo guardo yo. Si estoy llorando y me marcan por teléfono al minuto siguiente, yo saco mi mejor sonrisa siempre. Y yo sé, a lo mejor ya las tengo enfadadas con el mismo tema de siempre, amigas, pero discúlpenme. Ya voy a poner lo mejor de mí, ya voy a dejar este tema atrás, pero siento que eso es lo que traigo, amigas. Siento que eso es lo que traigo aquí atorado en mi pecho.
y no lo he podido sacar, no lo he podido liberar. Porque como les comento, yo siento que aún está. Y obviamente que si yo no lo saco de mi mente y de mi corazón, él siempre va a estar aquí en mi corazón y siempre va a estar cuidándome. Y yo sé que él ya está en un lugar mejor, que ya no está sufriendo. Pero pues era mi papá, ¿no? Fuera como fuera, enojado, corajudo, era mi papá. Y yo lo amo, lo amé y lo quise y lo quiero. Fuera como fuera, quizás no fue la mejor hija, quizás no fui la mejor hermana, o no soy la mejor hermana, pero los amo mucho. Y ay, amigos, ya estuvo de llorar. Ya vamos a seguir con nuestro maquillaje porque el show tiene que continuar. Y ya. Miren, ya se me corrió esto. Ok. Denme 5 minutos, amigas. Ok, amiga, ya. Tengo que echarle ganas porque. Porque no me va a llevar esta nada buena. Tengo que sacar mi depresión, hacerla a un ladito y enfocarme en lo que estoy haciendo. Ok, amigas. Ahora voy a pasar a utilizar mi iluminador. También la voy a utilizar de la marca Bisú, que es este que está aquí. Lo malo es que no trae los nombres, pero este es un iluminador. ¿Se fijan? Hoy ya ni les dije dónde lo iba a poner. Este lo voy a poner arribita del rubor para iluminar el rostro. Aquí también. Aquí y aquí. Y con otra brochita lo voy a poner aquí. Abajo de mi ceja. Ahora sí, ahí está. Nuestra piel, nuestro rostro ya está hecho. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar a utilizar. Ok, ahora lo que va a pasar es voy a pasar a utilizar. Aquí puse mi iluminador, aquí en la ceja. Aquí, 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 aquí. Ahora voy a utilizar de la misma paleta de contorno. Voy a utilizar este tono que es como un duraznito, más o menos. Y lo voy a poner, a ver, lo voy a poner aquí. La verdad es que no voy a hacer mucho en mis ojos. Solo esto. Solo esto así. Y voy a pasar a hacer lo mismo del otro ojo. Pero este ya lo hago fuera de casa. Ok, ya que lo puse en los dos ojos, es todo lo que voy a hacer en mis ojos, amigas. Y con un... ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Con un glitter. Todavía tiene los efectos que le pusieron. Es un delineador, pero yo lo voy a utilizar en todo lo que es este párpado. Miren, lo voy a poner aquí. Bueno, primero voy a enchinar mi pestaña porque luego no voy a poder. ¡Oh! Se le salió.
si no, te traemos la cuchara. Porque también me los enchino con una cuchara. Ahí está. Ok. Ahora sí voy a ponerlo en todo mi parpadito ahí. Ahí lo voy a dejar, lo voy a dejar que seque. Ok, amiga, ya que puse esto, este glitter, lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner rímel para que se me vaya secando. Esta vez no voy a delinear. Ahí está mi... Y ahora lo que voy a hacer... Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar completamente mi maquillaje con un delineador azul. Este es de la marca Bisú. Voy a pasar a delinear. ¿Se fijan? No, amigas, pigmenta precioso este iluminador. Digo, este delineador. Miren, ahí es con una pasadita nada más, ¿eh? Miren, con una pasada. Ay, ya me salí. Ok, ahí está. Ay, me lloran los ojos. Ahora con una brochita de diagonal voy a... Bueno, primero que se me quiten las lágrimas. Ok, ahora ya voy a empezar a difuminar. Acá tengo otra paletita de sombras. Este es de City Color. Voy a estar utilizando este color de aquí. Es el azul más oscuro. Lo voy a estar colocando justo debajo de la línea del delineador. ¡Ay! Quedó muy raro. Ahorita lo voy a componer. Ahí está. Y por la parte de arriba también le voy a dar un poquitito, como que así, miren, pegadito a las pestañas. ¿Se fijan? Mi espejo. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a empezar a agregar el pegamento a mis pestañas.
voy a estar utilizando esto. Esto ya me la sé pues. Son unas pestañas bien bonitas. Las hago así para que agarren la forma otra vez. Ok, ya apliqué el pegamento. Lo dejé secar un poquito y ahora sí la voy a pasar a pegar. Para las que están aprendiendo a pegarse las pestañas, lo que a mí me funcionó es que miro para abajo, me pongo el espejo aquí así, miro para abajo y me lo pego pegadito a las pestañas. Y no me las muevo, ahí las dejo, ni tampoco parpadeo. ¿Ok? Ahí voy. Aguanta la respiración. Aquí en la pestaña. Ahí está. Hoy tengo problema con... Ahí está ya. Es que se me... Lo puse... Oh, y primero empiecen del medio, del centro, luego de la orilla y luego de aquí de la orillita esta. Nomás que... Se me pegó aquí en la pestaña. La pestaña se me pegó en la pestaña. Ok, ya. Ahí está. Me entró una llamada, amigas. Y ya no pude grabar el video, pero me pegué la pestaña y le agregué pegamento a esta otra. Ya casi también me la pego. Vamos a pegarla. Solita se acomodó. ¿Se fijan? Listo. Ok, ahora voy a pasar a aplicar rímel en la parte de abajo de mis pestañas. Ahí está. Ahí está. Ay, se me perdió la brocha. ¿Dónde la dejé? Bueno, aquí voy a agarrar esta. Listo. Listo, amiga. Ok. Ahora voy a pasar a aplicar mi labial. Este también es marca Bisú.
Nombre Mazunte en el tono número 05. Y listo. Este fue todo mi maquillaje por el día de hoy, amigas. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido estos consejitos, amiga. Ahí quedó tu videito. Espero que te haya ayudado mucho. Y pues nada, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Regalarme un like. Y compartir con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!